Usted tenía una agenda muy ambiciosa cuando fue el Lendakari y su hoja de ruta, ¿no? Con respecto al asunto del problema político con respecto a Madrid y el resto de España. Y usted había planteado en algún momento un plebiscito para Sí. consultar al pueblo vasco sobre la relación política con respecto a Madrid, con respecto a España. Y en ese momento el tema de Puerto Rico saltó a la discusión pública porque se encontraron paralelismos con respecto a la propuesta que usted intentaba presentar. Ah. Háblenos un poco acerca de eso, por favor. Bueno, pues es muy sencillo. Mirar, yo creo que, como decía Nelson Mandela, la existencia de un conflicto continuado a veces nos hace pensar que los conflictos no tienen solución. Yo estoy hablando de los conflictos políticos. No estoy hablando de la violencia. ETA tiene que desaparecer y punto. Ahí no hay arreglo alguno que se pueda hacer. La violencia de ETA tiene que desaparecer. Y hay que buscar ese espacio, sí, como el resto de violencias del mundo, un espacio dialogado para la violencia. Aparte queda el conflicto político. El conflicto político es innato, no es malo el conflicto político. El buscar un espacio para podernos entender de manera amable entre el pueblo vasco y el pueblo español para el futuro no es un drama. Es un drama no buscar un espacio de diálogo para solucionarlo. Por tanto, eso hay que solucionarlo. Y en ese sentido, yo lo que presenté en nombre del Gobierno y el Parlamento Vasco aprobó fue por mayoría absoluta un modelo, una propuesta para ser negociada con Madrid. Es verdad que el Parlamento Español y Madrid dieron un portazo. Pero en algún momento habrá que retomar de nuevo, porque no se puede imponer la decisión del Parlamento Vasco al Parlamento Español. No. Pero tampoco el Parlamento Español le puede decir al Parlamento Vasco, miren ustedes, nos da igual lo que ustedes opinen. No. No, claro. Eso, por lo tanto, de resolverse, ¿verdad? Buscando un poco para esta conversación de hoy, hay que tener cuidado porque aparecen unas cosas en la internet que Sí, no, hay hay que que tener tener mucho cuidado. cuidado con lo que se lee, muchos disparates. Pero Sí. me estuvo muy curioso en una de las cosas de los artículos que encontré, que esa propuesta que usted básicamente estuvo preparando desde 2001 y que ya finalmente en Exacto. 2013 es que se hace pública porque alguien habló cuando no tenía que hablar. Decía allí que estaba modelada en la relación de Puerto Rico con Estados Unidos y en la relación también de la comunidad canadiense Quebec con francesa, Canadá. Quebec, Exacto. con Canadá. ¿Qué era lo que proponía Exacto. esa? Hombre, lo primero, cada país tiene que hacer su propio camino. No hay recetas. La receta vasca no servirá para Puerto Rico y la receta de Puerto Rico probablemente no servirá para Euskadi o para Quebec. ¿Hay puntos en común? Sí, el diálogo. El diálogo como elemento para la resolución de conflictos, no la guerra preventiva, por Dios. Solo nos faltaba que sea la guerra la forma en la que solventemos, desgraciadamente lo estamos viendo, por la que intentemos resolver nuestros conflictos. Segundo, la capacidad de decisión, sin duda. Yo no tengo ninguna duda que Puerto Rico será lo que quieran los puertorriqueños, al igual que estoy convencido de que Euskadi o Quebec será lo que quieran también los ciudadanos que allí viven. Y a partir de ahí se formulan diferentes caminos y diferentes espacios. Quebec tiene una enseñanza, claro que tiene una enseñanza para el mundo. Cuando el Tribunal Superior de Canadá dice que le dice a Quebec, oiga, no porque usted decida separarse de Canadá, directamente lo va a conseguir, pero le dice a Canadá a continuación, oiga, pero no se rían ustedes, porque ustedes no pueden hacer oídos sordos de la decisión de los hombres y mujeres de Quebec. Tienen ustedes que negociar las decisiones democráticas y dar cabida en la normativa jurídica a las decisiones democráticas que tomen en Quebec sus hombres y mujeres. Otro elemento de aplicación. Y por lo tanto, y a partir de ahí, pues cada uno tiene su camino. Y yo lo que presenté en aquel momento al Parlamento Vasco era una opción. Era una opción realmente de profundizar en la soberanía. Yo incluso al presidente español, primero a Aznar y después a Zapatero, les he dicho muchas veces, oiga, ¿ustedes están compartiendo soberanía con Finlandia y con Dinamarca? ¿Qué problema tienen en compartir la soberanía con Cataluña o con Euskadi? Y su propuesta para que la gente, porque para mucha gente es nuevo el asunto este Sí. de que Puerto Rico haya figurado dentro de la discusión, ¿qué elementos de la relación política que tenemos nosotros estaban presentes en esa propuesta, si algunos? Bueno, vamos a ver, la realidad es diferente. Nosotros tenemos un proceso de integración en Europa en el que hay una soberanía compartida ya con muchos otros países. En estos momentos estamos, fíjense ustedes, la cantidad de naciones sin Estado y de países, de Estados,
que en Europa, 27 ahora, comparten entre claro. sí soberanía. Luego, por lo tanto, el concepto de la independencia no es el concepto que había en el siglo XIX, ni el concepto de la dependencia tampoco. Estamos ante gestiones de la soberanía que son necesariamente compartidos. La propuesta que yo hacía era una propuesta de soberanía compartida en la que, evidentemente, si podemos y queremos vivir juntos, lo sea porque las dos partes lo decidimos así. Y que desde ese punto de vista, esa libre asociación, no Estado libre asociado, sino esa opción de soberanía, de querer vivir al igual que ocurre en las parejas, es la libre determinación de cada una de las personas la que hace más fuerte a la pareja. Usted y yo podemos vivir juntos. Si los dos lo decidimos, y si además los dos decidimos vivir juntos, lo vamos a hacer más fuerte. Eso es lo que está ocurriendo en Europa. Ese modelo que vale para la Unión Europea sirve también para establecer las relaciones entre Euskadi y España. ¿Y no existe ese espacio en este momento entre Euskadi y España de decidirlo de Existe un marco que en estos momentos está pendiente de ser negociado. Incluso la propia formulación de la consulta yo proponía que a la gente se le pregunte, a modo no de con vinculación jurídica, no para modificar la normativa jurídica, sino para fundamental, para decir dos cosas. Decirle a ETA, ETA, fuera de nuestras vidas. Tú estorbas, sobras y además matas. Fuera. Y en segundo lugar, a los partidos políticos, oigan ustedes, ya está bien de marear la perdiz. Siéntense ustedes a una mesa, hagan un gran hermano, un Big Brother o una cosita de estas, y tráiganos aquí para el año 2010 una propuesta de acuerdo político que pueda ser sometido a referéndum, entonces sí, con plena validez jurídica, a los hombres y mujeres en Euskadi para el año 2010. Eso era exactamente lo que se proponía. Esa propuesta está paralizada por parte del gobierno español y del Tribunal Constitucional español. No sé por qué. ¿Madrid teme a esa propuesta? Pues no lo sé por qué. Yo lo que no temo es a preguntar. No sé si se teme la pregunta o la respuesta. En todo caso, esta es una cuestión que está pendiente en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El Tribunal Europeo se pronunciará sobre esta cuestión. Le pregunto porque, claro, hay que uno busca respuestas a la negativa de la consulta. Sí. ¿Usted tiene respuestas a eso? ¿Ha pensado y ha dicho, estas podrían ser las respuestas? Hombre, la del derecho. Yo hoy soy un profesor universitario. Claro. Pero como político opté por la que creo que hay que optar. Sin derecho no hay vida. El derecho es el camino, ¿no? Y por lo tanto, tú tienes formas de reivindicar democráticamente tu camino, y no es empujando ni pegando tortas a los demás, no, es utilizando el derecho. En este caso es el derecho comunitario y llevando a, en este caso hay una denuncia al Estado español por no cumplir con con la declaración de derechos humanos y por tanto por violación de derechos humanos al no permitir que una comunidad, en este caso una comunidad vasca, pueda opinar sin validez jurídica, por lo tanto, sin que se modifique la normativa jurídica. Yo entendería que si hubiera una modificación unilateral de la normativa jurídica, hubiera una intervención en el sentido de decir, no tiene sentido, prohibimos esta consulta. Pero claro, una consulta que prácticamente es una especie de gran encuesta, que no tiene validez jurídica y política, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ser rechazada para su realización. Evidentemente aquí hay miedo, pues, a conocer qué es lo que quiere la sociedad vasca, sin ninguna duda.